mis pequeños educandos bienvenidos a un nuevo episodio de Toy Aburrido hoy hablaremos de familias malditas a ver antes de, de que se empiecen a hacer confusiones no voy a hablar de nada sobrenatural ni paranormal en primer lugar porque soy culo así sí. como, la, como la quieran contar soy culo a ver todos tenemos miedo a algo y yo creo en el valor de la programación lingüística y a veces hablar de ciertas cosas. Mira, el ejemplo perfecto son las Yamis y Valencia que andaban haciendo el Con todo menos con miedo y luego Yami, ya ves que Cortés, no, que a mí sí me vale verdura y que no sé qué pedo y... Y, y de repente, ¿eh? ¿qué onda? Sin? Salieron los animales ahí descabezados en mi casa y la chingada. Ya andaba sudando. Ya mi Ruth que dijo, no, a mí me vale verdura. Después andaba toda cula. Valencia mínimo fue honesta, dijo, yo soy cula de toda la vida. Yo soy así, mis hermanos. Yo, mira, máximo respeto para todo lo sobrenatural y similares. Pero, vamos a ver un enfoque que les prometo que valdrá la pena. Ojo, hay mucha data, mucha. Confíen en mí. Les prometo que valdrá la pena. Va a haber un momento en que van a decir, güey, ya son demasiados nombres, Franco. Confíen en mi chingada madre. ¿Cuándo les he fallado? Bueno, no contesten. Vamos, primero a saludar a nuestro equipo de producción. Rubén Estel Flores en los controles. Saúl Vázquez haciéndose güey. es Derek Villa en el audio. Yami Roots. Eh, ¿qué, ¿Qué hace Yami Roots en este programa? Yo me pregunto. Comer. Ver. Comer. Comer. Y. Y obviamente se encarga de la transmisión en TikTok. Porque al rato van a llegar los que dicen, vengo de TikTok. ¿no? Y ya para el 224 pierde tantito la gracia, en mi opinión. ¿no? Eh, Reche la Costa, que nos ayuda en la producción de este programa. Y Coria y Patatuchi y Rodrigo, que nada más están para hacerse purititos güeyes. En fin, vamos a hablar entonces de familias malditas. Primero, voy a entrar un poquito en el contexto. Los psicólogos le llaman cadena generacional, ¿ok? No es más que la manera en que vamos transmitiendo de padres a hijos nuestros modos de afrontar distintos tipos de situaciones. Hay gente, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia hace mucho y lo traía para monólogo, me acuerdo, no recuerdo el apellido, pero es una familia de toreros que el abuelo, el papá y el hijo, los tres tuvieron un accidente y el toro los cogió, <laughs> así se dice. Les metió el pitón, repito, así se dice, y los dos de ellos murieron, el otro estuvo gravísimo, ¿va? Entonces decían, la, ya ves cómo son los medios y la raza, de, la maldición de la familia, no sé qué. Impresionante cómo los tres sufrieron un accidente. Pues sí, se están metiendo a un ruedo contra un animal de media tonelada. Es muy probable que el animal te ponga un putazo. Es parte del riesgo. Es, es como, como decir, ya van tres güeyes en la familia, los tres bomberos, y los tres se quemaron. Pues sí, güey. O sea, ah, eso se arriesgan al estar en ese trabajo. Por cierto, saludo a los bomberos, enormes huevos. En fin, la cadena generacional se pudiera explicar así como lo, lo quise rebajar a términos que yo entendiera. ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché una expresión que decía, tus hijos no siempre te escuchan, pero siempre te están viendo. Esto es, tú le puedes decir a tu hijo, mi hijo, no fumes, y luego te ve fumando, ¿no? Entonces ahí viene un mensaje contradictorio: tus, tus hijos van a aprender no solo de lo que les dices, sino más bien de lo que haces delante de ellos. Por eso de repente pasaba en Estados Unidos de niños de 4 o 5 años haciendo comentarios racistas que decían el racismo no es algo con lo que se nace, es algo que aprendes. Obviamente el niño en su casa escuchó al papá diciendo, ah, oh, los mexicanos eh, no sé, siempre van 15 en un suru, por decir algún estereotipo mexicano, ¿no? Y el niño se queda con eso y después lo repite. Y si al papá un día le ponen unos putazos por racista y al niño le ponen otros putazos en la escuela, no es una maldición. Si, si, si me explico, es, es, es una condición que ellos mismos se provocaron. En fin, Freud hablaba de la transmisión generacional y de cómo el conocimiento, el bagaje emocional y el legado se pasa a los herederos. Pero esto no se adquiere de forma pasiva. Requiere que el heredero, por medio de sus acciones, permita que esta herencia funcione a través de él. Lo voy a explicar. Por ejemplo, hay casos en que un güey es alcohólico y te dice, pues es que mi papá era alcohólico. Entonces, ¿yo qué más podía hacer? Pero hay güeyes que el papá era alcohólico y no toman. Precisamente porque el papá era alcohólico. Ahí es donde explica que no es una cualidad pasiva. Tiene mucho que ver cómo actúas tú. Pues dependiendo de los factores que hubo en tu casa. Por eso de repente en una familia que los crió la misma pareja de padre y madre, de repente un hijo es una riata y el otro es un imbécil. Sí. Hay, hay gente que, que no tuvo papá y odia la imagen paterna. Hay gente que no tuvo papá y se la pasa buscando una imagen paterna. ¿Sí me explico? O sea, de, saludos ya a mí. De, depende mucho. <laughs> <¿Qué hijo> de... <laughs> Sí, perdóname, pero es que yo tú me entiendes, yo tampoco tengo papá. Bueno. <laughs> Prosigo. Si todo esto es cierto, ¿por qué existen familias que repiten ciertos patrones o conducta, lo cual pareciera como si compartiesen una especie de mala suerte o maldición? Yo que soy católico, en la religión católica se menciona las maldic maldiciones familiares en la Biblia. ¿Ok? No acordaba de esto. Me lo encontré en internet. Y cuando voy viendo. Los católicos creen en las maldiciones. Y dije, ¡Ah, chinga, sí? Y dije, oh, deja leer, ¿no? A lo mejor. Yo no sabía que creíamos en eso. Pero resulta ser que en el Deuteronomio 5.9 Cito, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que si le estás cagando el palo a Dios, la van a pagar tus tataranietos. Ese es el mensaje, ¿ok? A mí personalmente, nunca me agradó la idea de que los hijos paguen por los errores de los padres. Pero si nos ponemos estrictos en el concepto, siempre pasa. Si tu papá fue bien administrado, si tu papá invirtió bien su dinero, tú vas a vivir una infancia y una adolescencia de puta madre. Si tu papá no tuvo la oportunidad de administrarse bien, o a lo mejor era medio vicioso, o a lo mejor lo corrían de los trabajos, pues tú viviste una infancia de pobre. Realmente si pagamos los hijos, por lo que hacen los papás. Y si me voy todavía más general, todo el desmadre que tiene nuestro ecosistema, todo el golpe ecológico que le hemos dado al planeta Tierra, no es algo que empezó mi generación. Es algo que empezó la generación de hace, ¿qué? ¿Tres, cuatro generaciones? Digo, no sé, ¿verdad? Cuando empezaron a utilizar eh, productos de derivados del petróleo, hidrocarburos, etcétera, etcétera, que empieza la contaminación del planeta. Y. Realmente nuestros nietos son los que van a pagar por todas las cagazones que hemos hecho generaciones y generaciones de... Nah, no creo que haya pedo con el planeta. Tú tira la caca al mar. ¿Ok? No es una maldición, pero lo es. ¿Sí me explico? Pero le preguntamos a la gente si conocían o creían en maldiciones familiares. Yo le pedí a Rachel Saul y Derek que no los orientaran hacia dónde quería ir yo en este capítulo. Dije, vamos a ver qué entiende alguien por maldiciones familiares. ¿ok? Y esto fue lo que nos dijeron. Échale, Ruby. ¿Cómo te llamas? Miriam, Miriam, ¿y tú? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Ustedes creen en las maldiciones de familias? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué supiste? Muchas cosas que no quería. A ver, cuéntamelo, cuéntamelo bien. ¿Qué, el ¿Qué maldición que hubo? Dije, una viejita iba pasando y los malditos. ¿Qué pasó? Es que me iba a juntar joven. Y está pasando. Lamentablemente. Okay, okay. ¿Y tú? Bueno. ¿Crees en las maldiciones de familia? Eh, sí. ¿Cómo? ¿Por qué se pasó? ¿Qué conoces? ¿Qué? Pues no sé, cuando estaba chiquito, de que si agarrabas algo lo ibas a romper y lo terminabas rompiendo. Ok, y nada más... Okay, ya está, muchísimas gracias, Hola. chicos. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Oye, ¿usted cree en las maldiciones de familia? Sí. ¿Cómo que, que le ha pasado? Eh, bueno, en enfermedades, eh, hablando de esas enfermedades, eh, pues siempre, aunque uno se cuide, pues te puede dar diabetes. ¿Y ya, lo, ya lo estás heredando, ¿verdad? Sí, una, una, se hereda. ¿Alguna otra cosa que en las maldiciones de familia, que a veces este que estaban asesinos o algo, no sé. Mm, pues, así, cosas así, como que no? No, nada más en lo de que uno hereda. Uno dice, bueno, por más que, que uno se quiera cuidar, dices, ya traigo que hipertensión, que corazón agrandado, que ya qué, qué, qué le vamos a hacer. Sí, pues sí. ¿Cómo quién se va a morir ¿A uno? Que la vida. Claro, ya que ¿Sí, no, no. <laughs> ya. <laughs> ya nos tocó. Hey, Muchísimas Pode gracias. ?fecto. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, oye, ¿conoces alguna maldición Miguel. de familia? Maldición de familia, pues. Creo que sí, muchas veces se dice que. Es raro porque son como patrones. Muchas veces dicen que las mujeres usualmente ves como patrones, que a veces quedan todas solteras o que a veces todos son jodidos o cosas así, ¿verdad? Creo con que... mi familia no te vas a estar metiendo, ¿eh? De mi familia no se puede hablar en este sondeo. Son patrones, son patrones. Bueno, es que si sí, mis tías ya tienen 40 Bien. años y están solteras y ahí voy yo para allá. Es que raro, lo terminas viendo con la gente. O sea, que termina así, son usualmente son ricos y terminan siendo ricos. Usualmente son jodidos, son jodidos, o sea, varía. Suficiente humillaciones, por favor. Ya, yo me cansé de esto. Así no era el trato, Franco. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, oye, ¿tú crees en las maldiciones de familia? Sí. ¿Qué, ¿Qué sabes, qué conoces? Bueno, probablemente estás buscando una respuesta más mística, pero yo creo que las ideas de una generación pasan a la siguiente, y las creencias que alguien tenga, por ejemplo, de que... Aquí no tenemos esta cantidad de dinero, o aquí no tenemos, o no hacemos esto, se va pasando de generación en generación. Creo que eso es como una maldición. Sí, de hecho sí, puede, puede pasar. Y, por ejemplo, a mí en mi casa era de, se le sirve primero a los hombres y sí. luego a las mujeres hasta el final. Sí, o de que me ha pasado ir con familia, que llegan a la casa y asumen que la mujer va a recoger la mesa, o nada más no dicen nada y dejan todo ahí. Exactamente, sí, eso suele pasar. Bueno, eso es una maldición también. Sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? Ah, Mucho gusto ¿No le, saludarlos. ¿Cómo? Le contamos aquí y dijimos, vamos a entrevistar. ¿Cómo, ah, no, ¿Cómo está, calle? maestro? ¿Cómo está? <laughs> pues es que ya sabes aquí. ¿Qué hongo? No, todo normal, nomás para preguntarle si se sabe a una maldición de familia. ¿La de él? ¿La de él? Ah, él, él tiene un problema de bipolaridad. Okay. Y entonces toda la familia tiene bipolaridad. Y él, por ejemplo, se levanta en las mañanas, se para frente al espejo, y se empieza a rasurar así tranquilamente, pero le entra la bipolaridad y, ¡ah! y se quita las cejas, mira. <risa> <risa> ¿Eh, ¿Qué anda perro? Así no era la pregunta. Ya me toleaste de un machín. Y yo aquí todo como... <laughs> y yo, yo, bien, yo era bien atenta dije, a la mamá, si sí va a estar algo bien chido. <laughs> Ya, pues, ya, 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 ya la tengo adentro. Ya ¿eh? no que queda que reír. Ya no patales, mijo. Saludos, saludos. Te quiero, Franco. Saludos, Ay, padrino. Como, como si me escuchara, va. Pero bueno, va a ver el video después. Ahí está. Gracias a Rachel, Saúl y Derek, que se aventaron. Este, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Sondeo. sondeo, sondeo. Bueno, ahí les va. Me gustó las respuestas de algunos de ellos. Mencionaron algo interesante que me daba la atención. Se les sirve primero a los hombres. Yo no me la sabía así, yo me la sabía se le sirve primero al papá, así me la sabía yo, o sea, no es como que le sirven a mi papá y luego a mí, o sea, le sirven a mi papá y luego no servían a mi hermana y a mí y, y mi mamá, pero era como, si es un pedo de tradición como que viene el papá a trabajar y sírvele de comer porque viene a trabajar, pero no era, a ver, no, no era con todos los hombres, ¿eh? ahí sí voy a decir dónde está mi privilegio, hijos de puta, porque... A mí a veces. Es más, yo lo contaba en un monólogo, cuando era caldo de res que lo aborrezco con la fuerza de mil soles, mi papá se tiraba esa de, no, a mí sírveme hasta el último, pero para que no se le enfriara. Sí, o sea, también eso es maña. Me servían primero a mí, al pendejo, luego a Mariana, luego a mi mamá, luego a mi papá, entonces a mi papá el caldo estaba más caliente y el mío se le hacía un charco de mierda de aceite en medio, que... ¡Arr! Es fecha que si lo veo le pego a alguien, ¿ok? Bueno. <laughs> Sigo entonces. Vamos a mencionar algunos casos que pudieran tomarse como maldiciones familiares. Les traje tres casos. Uno cortito, uno más o menos. Y el tercero está largo, pero les prometo que les va a gustar el largo. Confíen en mí, ¿ok? Va. Voy con el primero. Cuando empecé con este episodio, la primera maldición familiar que se me ocurrió es la de Bruce Lee. Que si no saben quién es Bruce Lee. A lo mejor no son fans de las películas de karate y de peleas, pero si eres fan de las películas de acción donde hay un karateka, el, tu karateka favorito es fan de Bruce Lee, ¿ok? Estamos hablando del pelé fusionado con Maradona de las artes marciales, de, de un cabrón que tiene pinche mil frases atribuidas, muchas no son de él, pero sí una filosofía muy cabrona, el, la disciplina hecha persona. Si, ¿sí? o sea, este cabrón era de. Todos los días practico mil patadas izquierdas, mil patadas derechas, mil madrazos derechos, mil madrazos izquierdos. Así se le llevaba todos los días. Putas mil adornos. Haz de cuenta, Rocky Lee de, de Naruto está basado en él. Va y me corto un huevo si no. Hasta el trajecito parece el de Operación Dragón. En fin, pero con otros colores. Bruce Lee, el arte marcialista más emblemático a principios de los 70 eh, murió aparentemente de un edema cerebral poquito antes de que se estrenara Operación Dragón. Empezaron las teorías conspiranoicas con la muerte de Bruce Lee. En primer lugar, porque los, lo de su edema se supone que estaba controlado. ¿Ok? Se supone. Entonces decían, ahí hay algo turbio. Y murió antes de que se estrenara la película Operación Dragón, que se la fui a ver al cine y nada mames. Sale Jackie Chan, güey. Sale Jackie Chan de extra. De extra. Es más, Jackie Chan cuenta que hay una escena donde este güey le jala así el cabello. Y este güey consiguió la imagen y mandó a hacer así un póster enorme. Porque era, no mames, Bruce Lee me, me jaló y cuenta que le puso un putazo y se le pasó la mano. Y que. <laughs> este se me hizo muy cagado. Pero que Bruce Lee se acercó y le dijo, güey, ¿estás bien? Y este vato, así como que. Estaba bien, pero le pegó tantito la mamada de. No, sí, estoy bien, ¿no? Maestro. Y Bruce Lee, todo apenado. Y que dice que durante la filmación de repente lo volteaba a ver y este güey acá se sobaba la cabeza. Como, para que Bruce Lee le dijera, güey, sorry, ¿no? Que hubiéramos hecho lo mismo todos. En fin, muere Bruce Lee y empiezan las teorías de que no, eso es, hubo algo ahí raro, hay una maldición, pero de volada se apagaron. Pero, muchos años después, la gente empieza a retomar esta teoría cuando en 1993 muere Brandon Lee. El hijo de Bruce Lee. Mientras estaban grabando la película El Cuervo. Película que para mí es una chingonería, mis hermanos. El personaje de Eric Draven se me hizo a mí lo más hermoso, la película de amor más chingona. Ya quisiera Titanic poder olerle las patas a la película del Cuervo. Fue tanta mi fijación por esta película que durante 8 o 10 Halloween seguidos me vestí del Cuervo. Que van a decir, parecía zurraca, hijo de puta. Bueno, ok. Pero como yo <laughs> me pintaba la cara de blanco, me hacía las dagas negras. Yo digo que el vampiro canadiense también está medio inspirado en Eric Draven. No me acuerdo si lo comenté con mi compa el vampiro. Pero bueno, es, este es Don personaje. Van a decir, güey, ¿por qué te obsesionaste con él? Porque Brandon Lee era la mamada. O sea, era un güey carita, mamado, modelo, bueno para los chingazos. Tocaba guitarra y andaba en moto. O sea al chile, hombre o mujer, si no se te para con esa descripción, ve y chécate ve y chécate, ok y por si fuera poco mis hermanos, Heath Ledger en mi opinión, el mejor joker que se ha hecho en la historia de las películas de Batman películas de Batman, ok o sea, lo tengo arribita a Jack Nicholson en mi opinión, va, Heath Ledger se basó en el personaje de Eric Draven, del cuervo, para ser el joker Pum, bitches. ¿ok? Bueno, Brandon Lee murió en el set de filmación de la película El Cuervo, donde le iban a disparar con una pistola supuestamente de salva o de fogueo, y cuando disparan, madres traía una bala. Curiosamente no hay culpables, no hay nada, y acaba de pasar algo así el año pasado con este oh, cómo se llama el de tory Rock. Fuck, oh. Baldwin, Alec Baldwin. Sí, Alec Baldwin Pistola de fogueo, aquí el pedo fue el que le pegó a la encargada, no me acuerdo si de. de luz uso de fotografía. De fotografía, ¿verdad? Sí. Qué mal pedo, ¿no? Pero bueno. Pasa. Está raro. Creo que también hubo una película mexicana donde un actor eh, hace. Pues la escena donde le dispara a un güey y sí trae una bala. Yo no sé. por qué chingados no arrestan al güey encargado de los props. Porque eso de que digan, no, pues yo la dejé ahí, tenía balas de mentiritas, quién sabe quién le puso la chida, se me hace bastante raro. ¿va? Pero cuando muere eh, Brandon Lee, empieza la gente a recordar la teoría sobre Bruce Lee, porque había banda que aseguraba que como Bruce Lee estaba compartiendo secretos del Kung Fu y del Wong Shu en sus películas, como que el, las altas esferas de, de, de esa disciplina, no estaban de acuerdo y como que estás traicionando y mostrándole a los occidentales nuestros secretos más este, añejos. Esa era la teoría, ¿va? Y luego sacan esta otra de que era una maldición de la familia Lee, que es que los varones mueren jóvenes. Pero Bruce Lee tuvo dos hijos, Brandon y una hija, que se llama Shannon. El pedo es que te dicen que si Shannon, que, na, que no tiene hijos varones, pero si Shannon llega a tener un nieto varón, que ese morro va a morir joven. Igual que Bruce Lee, igual que Brandon Lee. Ahí la dejo, ¿va? Perfecto. En Chucky pasó eso. <laughs> Está armando. No he visto las películas de Chucky, pero qué hijo de puta. Con Chitumari. Me imagino que el muñeco echó la bala. ¿no? También había una película de magos. Eh, donde sale Wolverine, que, que también hacen algo alusión a eso, como que le pusieron una bala de veras. Pero bueno, les voy a hablar de la maldición más famosa de familias, la familia Kennedy, ok. Si son muy jóvenes, bueno, hace muchos años hubo un presidente, JFK, así le dice la raza, de hecho hay una película con Kevin Costner que habla sobre el asesinato de Kennedy, ...que creo que hay... ...no me voy a meter... ...en lo del asesinato de, de... ...de... John F. Kennedy... ...¿ok?... ...porque nos da para otra... ...otro... ...otro universo... ...porque lo de su asesinato... ...está rarísimo... ...o sea... ...tengo entendido que el vato recibió... ...tres impactos de bala... ...de ángulos distintos... ...y dicen que fue un solo cabrón... ...y cuando dijeron... ...no... ...este... ...lo... ...le dispararon desde acá... ...y luego hacen los peritajes y dicen... ...no hay forma que le disparara desde acá... ...o sea no hay ángulo posible... Yo creo que se aventaron algo que aquí en México, tengo entendido, le decían conejitos. Hace muchos años, un maestro mío en criminalística me contaba que hubo unos güeyes que en una avenida o carretera, no recuerdo bien, pusieron un cable para matar a un motociclista. ¿Ok? En cuanto pasara el motociclista, tensaban el cable y lo decapitaron. ¿Va? De repente llegan unos policías judiciales, o sea, para que veas qué tan añejo es este pedo. Y no, pues ya encontramos al culpable. Y cuando está el maestro de mi maestro, porque este güey fue como alumno acompañarlo a ver ese peritaje, que le preguntan al vato: A ver, eh, ¿dónde estabas parado cuando jalaste el cable? Y el vato dijo: Por decir, No, pues aquí. Y que torcieron así los y con los dos. Y volteó a ver al policía. Y, y el policía le hizo con el pie la seña de dónde. Y dijo: No, acá. O sea, como que ahora sí ya, ya concuerda. Ah, no me acordaba dónde estaba parado. Entonces dicen que ese güey no era el culpable. Que lo agarraron los chotas y vas a decir que fuiste tú y que le hiciste así y así. Y le dicen conejitos por un chiste que se contaba hace muchos años en el que hubo una competencia de cacería entre rusos, gringos y mexicanos. Y dijeron: el que case más conejos, gana. Y el, el gringo regresó una hora después con cinco conejos. Y luego el ruso regresó una hora después con siete conejos. Y una hora después regresa el mexicano con cuatro osos, tres elefantes, cinco caballos, dos mapaches y un conejo. Y le dicen, eh, güey, ¿qué pedo? Te dijimos que conejitos. Y todos los animales voltearon a ver al policía y dijeron, se lo juro que somos conejitos, se lo juro que somos conejitos. Ah, chistes de corrupción. En fin, vamos a hablar de los Kennedy. Empiezo, la, la, estuve buscando toda la información y la única manera menos confusa es irse de manera cronológica para los del Conalep, en el orden en el que fueron pasando las cosas, en, refiriéndome a la fecha. Va, vientos, en el tiempo. La primera persona sería Rosemary Kennedy, la hija mayor. ¿Ok? Esta eh, pues muchachita de aquel entonces, de acuerdo con declaraciones del papá. Tuvo unas complicaciones cuando nació en el parto y nació con un leve retraso mental y sufría de cambios de humor continuos y ataques de ira. Tomen en cuenta que esto fue hace un chingo de años y todavía no estaba de moda el trastorno de personalidad bipolar o las personas que sufrían de distintos desórdenes y ahí decían, pues tiene retraso mental, ¿ok? Pero cuando buscan la biografía de ella y un libro que tal les cuento, Aseguran que era muy atractiva, que le encantaba la fiesta y que era carismática de amadre. ¿Ok? O sea que se relacionaba un chingo, que tenía putazo de amigos, que tenía chingo de parejas. No suena a alguien con un retraso mental, no sé si me explico. ¿Va? El pedo es de que Joseph P. Kennedy, el papá, se preocupó y dijo, ¿qué tal que esta pendeja quede embarazada? Porque se sale un chingo. Y como tiene retraso mental, la van a embarazar. Ese fue su argumento, no estoy inventando mamadas, ¿eh? Este fue su argumento. El señor dijo: No quiero que se la cojan, entonces tiene retraso mental. ¿Va? Ojo. El vato sugirió, junto con un médico, que se le practicara una lobotomía, que es una operación a nivel cerebral, o sea que te quitan un pedacito, tengo entendido, que es. no es cualquier cosa. Si sí, hay que hacer una trepanación en el canal, o sea, no es cualquier cosa. Y en esos años que están saliendo 60 y mocos por algo ahí. No me acuerdo el año, perdónenme, no lo no, adoté bien. El caso es de que ellos argumentaban que con esta lobotomía ella iba a aumentar su coeficiente intelectual. Ya me dirás tú dónde putas está el sentido de que quitándole algo del cerebro se va a hacer más inteligente. A menos que fuera un tumor, no se las compro. Obviamente no funcionó. De hecho fue todo lo contrario. Después de este clandestino tratamiento, Rose perdió la capacidad de caminar y, dice el libro, quedó con una edad mental de una niña de dos años. Fue ingresada en un especial hospital psiquiátrico privado cerca de Nueva York, donde permaneció durante ocho años. De ahí después fue trasladada a Wisconsin, donde, de acuerdo con el libro de Kate Larson The Hidden Kennedy Daughter, o la hija escondida de los Kennedys, el papá ya nunca más volvió a visitarla. Okay. En 1961, la madre de Rose contó todo, todo lo que vivió su hija, porque supuestamente ni siquiera los hermanos sabían lo que había pasado con su hermana mayor. Se llevaron a Rose a vivir a la casa familiar de Cape Cod, donde vivió hasta su muerte a los 86 años, en el 2005 en el Fort Memorial Hospital de Nueva York, acompañada de sus hermanos Ted, Eunice, Jan y Patricia. ¿Va? Vamos con Joseph P. Kennedy, el hijo mayor, o sea, el varón mayor. ¿Va? Este señor fue oficial de la Armada de Estados Unidos y piloto de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Completó 25 misiones de combate y le dijeron, tú ya te puedes regresar a casa. Y el vato se visó voluntario para una misión que se llamaba Operación Afrodita, la cual consistía en volar bombarderos Boeing B-17 cargados de explosivos en plan camikase. O sea, era, vamos a despegar el avión y luego estos güeyes se avientan en paracaídas y por radiocontrol hacemos que se dirijan a donde queremos que lleguen a explotar, ya sea a artillería antiaérea, alguna base o alguna posición. ¿Ok? Y el plan era, tú despegas el avión, lo llevas a cierta distancia y ahí te bajas en putiza en paracaídas y nosotros explotamos esto por radiocontrol. El problema, mis hermanos. Es que cuando iba Joseph y su copiloto John Willie Wilford y esta madre explotó antes cuando ellos todavía estaban arriba del avión. Se dijo que fue un accidente, que fue una falla en los sistemas de radiocontrol. El caso es de que los dos perdieron la vida al instante el 12 de agosto de 1944. Va, llevamos dos Kennedys, dos tragedias, una provocada, la otra no sé, pero ya van dos. Sigo con Caitlin Agnes Kennedy. Esta señorita se casó con William Cavendish, que era marqués de Harlington, a pesar de que su familia no quería que se casara con ella por un tema de religión. Estos güeyes eran cristianos, católicos, por así decirlo, y este güey era anglicano. Una disculpa, no me sé la diferencia. El caso es que a la boda solamente fue Joseph el que murió en la guerra en el avión. Los demás no quisieron ir. Queda ya está triste que tus jefes. No vayan a tu boda, se me hace como, por más enojado que estés con tu hija, tu hijo, no mames, o sea, es su día importante, ¿no? En fin. Cuatro meses después de la boda, el esposo de Caitlin eh, muere en acción en la Segunda Guerra Mundial el 10 de septiembre de 1944, casi un mes después de que falleciera el hermano Joseph. O sea, pobrecita Caitlin, se le murió el carnal y poquito antes del mes se le muere el marido. A ella le decían kick de cariño, decían que era muy popular en la sociedad londinense, se fue a vivir para allá, que tenía muy buen humor y empezó una relación amorosa con el conde Peter Wentford Fitzwilliam. Que estaba casado. Katie era la otra, güey. Pero ellos planeaban casarse cuando este cabrón se divorciara, el conde. Hicieron un viaje al sur de Francia en un avión. Y perdieron la vida en San Bausile, perdón la pronunciación, el 13 de mayo de 1948 a la corta edad de 28 años. Ya tenemos una que le hicieron lobotomía, tenemos uno que murió en un avionazo en la guerra, y esta que también muere en un accidente de avión, con el amante, por así decirlo. Ok, la que sigue, Arabella, o Arabella, perdónenme, el 23 de agosto de 1956, Jacqueline Lee Kennedy, la esposa del presidente John F. Kennedy, dio luz a una niña muerta a quien pensaban llamar Arabella. Desgraciadamente, pues no se logró. También el 9 de agosto de 1963, Jacqueline dio luz a un bebé prematuro por seis semanas, quien desafortunadamente falleció dos días después. O sea que estamos hablando que en menos de 10 años, Jacqueline perdió dos bebés, un niño y una niña. Ahora hablamos de su esposo, de Jacqueline, John Fitzgerald Kennedy, JFK. El 22 de noviembre de 1963 es asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, supuestamente por Lee Harvey Oswald, en un recorrido de una limusina descapotable. Esta historia, ustedes la pueden checar, hay películas documentales, está bastante interesante que sí es una teoría conspiranoica de las favoritas, al menos para los ciudadanos americanos o bueno, de Estados Unidos. Me brinco al que sigue. Edward Edward Moore Kennedy. El 19 de junio de 1964, Edward Moore Kennedy sufrió un accidente aéreo en el que fallecieron su asistente y el piloto. Edward sobrevivió con una fractura en la espalda, un pulmón perforado, costillas rotas y hemorragias internas. Afortunadamente, logró recuperarse y fungió como senador de Massachusetts por casi 47 años, falleciendo a los 77 años de un tumor cerebral. Con él no aplica mucho la maldición, porque llegó hasta los 77. O sea, y sobrevivió un avionazo. Pero venían con él dos personas que murieron. Es el tercer Kennedy que tiene un accidente aéreo. De hecho, hay más. ¿eh? Hay, hay más. Chica, paciencia, cabrones. ¿Okay? Bueno. Robert Francis Kennedy. Este güey, yo siento que es el, el epicentro de la maldición de los Kennedy. Este señor. Aparte de sufrir chingo de cosas, también tuvo como que su lado medio raro. De hecho dicen que él y JFK se andaban cogiendo a Marilyn Monroe. Según esto hay chingo de cosas que lo confirman. Yo no sé. Hay que hablar luego de Marilyn Monroe porque su muerte por suicidio también estuvo medio rara. ¿okay? Robert Francis Kennedy era candidato a la presidencia por parte de los demócratas. El 4 de junio de 1968 ganó las primarias en Dakota del Sur y California, pasada la medianoche de un discurso de agradecimiento en el Hotel Ambassador de Los Ángeles y cuando se dirigía a las cocinas del hotel, pasando por un pasillo, un, señor, un joven de nombre Sirhan Bishara, palestino de 24 años, que después confesó estar en contra de las políticas de Robert Francis Kennedy que apoyaba a Israel. ¿okay? El vato disparó un revólver calibre 22. Contra Robert y la multitud. A Robert le tocó a quemar ropa, a los demás fue así como que pa, pa, pa. Y Robert murió el 6 de junio de 1968, a los 42 años. Tenemos un segundo Kennedy asesinado. Sí, un asesinato político. Vamos con el que sigue: Ted Kennedy. El jul en julio de 1969, Ted Kennedy tuvo un accidente automovilístico donde la secretaria de Robert Kennedy, el que hablamos hace ahorita, Mary Jo Copeneche, perdón, pierde la vida. Un mes después, en agosto de 1969, Joseph Patrick Kennedy II, el hijo mayor de Robert, tiene un accidente en un todoterreno en el que Pam Kelly, la novia de su hermano David, pierde la vida. Nuevamente, dos Kennedys en accidentes, estos no murieron, pero sí las personas que iban con ellos, lo cual está gacho. Que tú vas en un todoterreno y, y se muera tu cuñada, güey. O sea, qué mal pedo, ¿ok? Va, ese mismo año, el 18 de noviembre de 1969, Joseph Patrick Kennedy, o sea, el papá, muere después de haber pasado ocho años discapacitado por un embolia en 1961. El 25 de abril de 1984, David Anthony Kennedy, el que se le murió la novia en el accidente, de, de, de TED en el todoterreno bueno <laughs> ya me empecé a confundir <laughs> que era el cuarto hijo de Robert, muere por sobredosis de cocaína y de merol. 19 de mayo de 1994 Jacqueline Lee, viuda de J.F. Kennedy, muere de cáncer de linfoma 31 de diciembre de 1997 Michael Lemon Kennedy, sexto hijo de Robert fallece en Aspen, Colorado, en un accidente esquiando. Por lo que entendí, el vato estaba jugando y no traía los estos bastones o palitos y no alcanzó como a maniobrar bien y se estampó contra un árbol y perdió la vida. Otro accidente de un Kennedy. 16 de julio del 99, John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente asesinado, fallece junto a su esposa Caroline y su cuñada, cuando su avión se estrelló en el océano Atlántico. Otro avionazo de Kennedy's. 16 de septiembre del 2011. Muere Cara Ann Kennedy, hija de Edward Moore Kennedy, a los 51 años, por un ataque al corazón. Esto es raro, porque no me podrán mentir que los ataques al corazón que matan a güeyes entre 40 y 50 años, por lo general son a hombres. Por lo general. Es raro. O sea, a ver... Si sí hay mujeres que mueren de un infarto, pero es raro. Ok, y es una enfermedad como que más de hombres. Así como problemas en la vesícula es más de mujeres, los problemas en el corazón es más de hombres, por alguna razón. Y la neta, sí estaba muy joven para morir de un, de, de un infarto. En fin. Ahí va. 16 de mayo del 2012. Mary Richardson Kennedy, ex esposa de Robert Kennedy, es encontrada sin vida en su casa después de años de lidiar con problemas de drogas y alcohol. El médico forense determinó que fue asfixia por ahorcamiento. Estuve buscando datos. No encontré a qué se referían con asfixia por ahorcamiento. Mato. Sí. ¿Verdad? O porque dicen, es suicidio. Dice ok, ok. O sea, sobredosis y ahorcamiento. O sea, se puso una sobredosis y luego se ahorcó. Sospechosa la wea, ¿ok? 26 de septiembre del 2014, Kyle Francis Kennedy, nieta de Robert Kennedy, da a luz a mellizos, pero la niña Ethel nació muerta. El 4 de septiembre del 2018, Christopher Kennedy Lawford, hijo de Patricia, hermana de John F. Kennedy, fallece de un ataque al corazón mientras practicaba yoga a los 63 años. ¿Quién putas le da un infarto haciendo yoga? A menos que adelante de él hubiera un culazo. No tiene sentido, mis hermanos, cuando el yoga es relajante. ¿Ok? 1 de agosto del 2019, Saoirse, perdónenme la pronunciación, Kennedy Hill, nieta de Robert Kennedy, fue encontrada muerta por sobredosis. Tenemos una segunda Kennedy muerte por sobredosis. 3 de abril del 2020, Maeve Makin, sobrina nieta de John F. Kennedy, junto con su hijo Gideon, perdón la pronunciación, desaparecen tras un accidente en canoa. Sus cuerpos fueron hallados cinco días después. ¿Ok? Dato agregado. Tras la muerte de J.F. Kennedy, que es increíblemente sospechosa y llena de contradicciones, se dice que Robert, su hermano, si ganaba la presidencia, iba a abrir una investigación al respecto. Ahí es donde empieza él. A ah, cabrón, a los que la provocaron no conviene. Y los hijos, Robert Kennedy Jr. y Caitlin Kennedy, comentaron que el asesinato fue orquestado por Tain César, un colaborador de la CIA, y que la misma CIA destruyó chingo de pruebas. Luego dicen, es más, el hotel ya ni existe. Bueno, también el hotel funcionó como veintitantos años después. O sea, sí es cierto que ya no existe ese hotel, que se me hace raro, que, que es un lugar que puede fungir como, como museo. Es cabrón, ahí mataron al, al candidato a presidente. Bueno, dijeron, se destruye. Me puse a separar a los miembros de la familia Kennedy por tipo de muerte, y ahí les va las cuentitas que saqué. Al ser una familia numerosa, o sea, nada más Robert Kennedy tuvo 11 hijos. Es probable que se repitan enfermedades o padecimientos repetidos, o como los casos de los bebés que mueren antes del primer año o que de plano nacen muertos, esa no la tome en cuenta, porque digo, al ser tanta gente, podía pasar. Es como lo de los infartos, o sea, dices, puede pasar, ¿ok? Pero, nueve accidentes de aviación, uno sobrevivió, pero murieron los que venían con él. Nueve veces un Kennedy estuvo en un avión que se cayó. Se me hace una broma muy cruel porque hay 15 miembros del clan Kennedy involucrados en accidentes aéreos, de los cuales 14 murieron, y hay un aeropuerto llamado John F. Kennedy. A Estos vatos son un imán de accidentes aéreos. Checa la lista de un vuelo. Si ves un Kennedy, bájate a chingar a tu madre. Hay altas probabilidades. Ok, nueve accidentes de aviación. Dos accidentes en vehículos automotores, dos en un accidente de canoa, uno en un accidente esquiando. Sin ánimo de sonar morboso, pero me llamó la atención, hubo muertes de Kennedys en cielo, mar y tierra. Que se me hace muy cabrón como récord. Y aparte la nieve. O sea, les faltó el fuego para sí, pa sacar el avatar. Güey, o sea. Dos murieron por infartos cuando eran jóvenes y dos murieron por sobredosis. Yo no estoy diciendo que exista una maldición, pero llama un chingo la atención. Pero el siguiente caso que les voy a contar, mis hermanos, yo te juro que un cabrón de ellos estaba maldito. No hay otra explicación. Raza, me clave. Fue una hueva porque son reyes y todos están emparentados. ¿Ok? O sea, de hecho, tengo entendido que la actual monarquía... Creo que todavía Holanda, España, Inglaterra... Bueno, donde hay Bélgica... Donde existen títulos así nobiliarios de alto pedo... Tipo Reyes, Duques, Condesas, La Madre... Casi todos están emparentados. Casi todos. O sea, es muy común. ¿Ok? Les voy a hablar del caso... De Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria. Su puta madre. De entrada, este vato que tiene seis nombres... Le gana a Don Bulldor, que se llama Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, pero pierde contra Pablo Picasso, porque si no sabían, el pintor Pablo Picasso se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Tiene que haber sido el niño más mejor portado del universo, güey. Con que le pongan a hacer cien veces su nombre se lo carga su puta madre. En fin, aquí es donde necesito que se queden conmigo, que se concentren, porque se viene una oleada de nombres y de datos que les prometo al final va a premiar. Pero hay que poner atención, a ver, con las maestras. ¿Acá? Okay. Tú, déjate ahí. Fíjate, le voy a sacar un pedo a alguien. Dime un nombre. Juan, deja de drogarte. ¿O oh, tienes idea el pedo que se le saca a alguien? Todos los Juan que estaban atizando en este momento... Se... <risa> <risa> sí, hay un chingo de Juanes. A huevo que hay Juanes marihuanos. ¿No tienes idea el pedo que le acabas de sacar un marihuano ahorita? El vato apagó la tele. O el teléfono. Si <laughs> ¿sí existen las maldiciones. <laughs> en fin. Francisco Fernando... Era el hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria. ¿okay? Que a su vez era el tercer hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria, cuyo padre fue Francisco I de Austria. Otra lo vamos a repetir poco a poco, tranquilos. Quien fue el décimo hijo del emperador Francisco I de Austria, antes llamado Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Ojo, este señor, Francisco II, era sobrino de María Antonieta. ¿Se acuerdan que hablamos en Madame du Barry de María Antonieta, que hubo güeyes que decían no fue en guillotina? Bueno, pues todas las biografías de ella dicen que fue guillotinada. Pero por ahí va la maldición, mis hermanos, ¿eh? Esta familia estaba jodida. En fin. El árbol genealógico de Francisco Fernando es extenso a morir, mis hermanos. Si tú te pones en Wikipedia, Francisco Fernando de Austria, te viene la opción los papás le picas al papá y le picas al papá de ese y le picas al papá de ese y así te vas, no les puse todos porque eran demasiados. Pero llegué hasta el final, hasta el más viejo de todos. Y es un güey que se llamaba Wijérico de Lotaringa, un conde que vivió en el año 900 Cristo en la comarca Franca. Para que vean el linaje tan, si puedes rastrear tu linaje hasta el año 900. Estás cabrón, ¿ok? Pues bueno, vamos a hablar entonces de Francisco I de Austria. Aquí empieza el camino de la maldición. Pongan atención. Francisco I de Austria, el sobrino de María Antonieta, ¿ok? Ahí te va. Este señor de entrada es el primero en la historia en ser llamado Doppelkaiser, que significa doble emperador, porque era emperador de Austria y también de Germánica. Sus títulos eran Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de Austria, Rey de Hungría, de Bohemia y de Lombardía Venecia y Archiduque de Austria. O sea, una hueva presentarlo para el Heraldo. Además de ser sobrino de María Antonieta, era sobrino de José II de Austria y de Carlos IV de España. Ojo, como su tío José no tuvo varones, él estaba destinado a ser emperador un día. Y lo mandaron a vivir con su tío José I para que lo educaran. Y el tío dijo: Este güey es lento en crecimiento, está medio puños, y es producto de una madre consentidora. O sea, era el típico huerco pedorro cagapalos y chiflado con mamitis. Saludos. Cuando muere el emperador José, el papá de Francisco I se convirtió en emperador. Pero por un tema de salud solo duró dos años. Ahí empieza la maldición, mis hermanos. Esperar tantos años para ser emperador. Lo logras y solo te dura dos años. Es una hijaputez. Pero, una vez que, eh, que, que muere su papá, Francisco I hereda el título de emperador. Y a este güey le tocó rifarse el tiro de la Francia revolucionaria. Perdiendo territorios y le tocó pelear nada más y nada menos que contra Napoleón Bonaparte, que si conoces un poquito de la historia de Napoleón Bonaparte le puso una reputiza a todos los reinos en Europa. Para calmar un poquito el tiro, este señor Francisco I ofreció a su hija María Luisa en matrimonio con Napoleón y funcionó. Hasta 1813, en que Francisco I se alió con Prusia y Rusia y vencieron a Napoleón en lo que todos saben, la batalla de Waterloo en 1815. ¿OK? Francisco I se casó cuatro veces: primero con Isabel Guillermina, que tuvo una hija, pero por complicaciones en el parto tuvieron que usar forceps, le lastimaron la cabecita a la niña y lastimaron a la señora. Esta señora Isabel muere de una hemorragia. Y la niña, Luisa Isabel, murió un año después. Eres emperador porque se murió tu papá. Te tienes que pelear con Napoleón. Ofreces a tu hija. ¿Ok? Todo ese desmadre. Y aparte traes en la cabeza que en tu primer matrimonio, tu esposa y tu hija murieron en menos de un año. Este cabrón ya traía la mala suerte con él. Ojo. Después se casó con una prima hermana. En aquellos años estaba bien visto, ¿ok? Les digo, la monarquía están emparentados. Ahí todos los chistes de Monterrey caben perfectamente. Se casa con su prima hermana, María Teresa de las dos Sicilias, con quien tuvo 12 hijos. Desgraciadamente, María Teresa falleció por complicaciones en el parto de su última hija, que también dices, ya para tener 12. Cómprenle un Xbox, a este hijo de puta. Ahorita vamos a hablar de los hijos de Francisco I. Me voy a brincar a la tercera esposa que también era su prima. María Luisa de Austria. No tuvo hijos con ella y ella muere de tuberculosis a los 28 años. Wey. Don Salado y unos compas. Su última esposa <laughs> era, perdón, Carolina de Baviera. Ya no era prima. Pero no tuvieron hijos. Francisco I murió en 1835 en Viena y quedó a cargo su hijo Fernando I. Ahorita vamos a ponerle pausa a Fernando I y hablemos de los hijos de Francisco I. Okay? Acuérdense que tuvo 12. De los 12, el mayor se llamaba Fernando de Habsburgo, segundo emperador de Austria y rey de Hungría. Pero como los papás eran primo hermanos. Este güey nació con problemas de hidrocefalia, impedimento de habla, epilepsia, y aún así se casó. ¿Con quién? ¡Con una prima! ¿Qué dices, mijito? Si naciste chueco porque tus papás eran primos, no te cases con una prima. Afortunadamente, se casa, pero no pudo consumar el matrimonio. En la noche de bodas tuvo cinco ataques epilépticos. Para que vean, pobrecito, lo malito que estaba. ¿Ok? De los 11 hermanos restantes, cinco no pasaron de la infancia. ¿okay? Enfermedades por ser víctimas de endogamia dinástica. O sea, no cojan entre primos. ¿okay? María Elisa, la hija de Francisco I, ya dijimos, se casó con Napoleón. ¿okay? María Carolina fue reina de Sajonia. María Ana de Austria fue archiduquesa de Austria. Hay el nombre. Y María Leopoldina que hay que ser muy hijo de puta para ponerle Leopoldina a tu hija. Era la única sana, pero totalmente. No tenía cero pedos. Yo sospecho que ahí le ayudaron a Francisco I. Le salió bonita, buen pedo, fue emperatriz de Brasil, así es, Brasil era un imperio de Portugal. Y durante dos meses ella fue reina de Portugal. Pero del que vamos a hablar es el décimo hijo de Francisco I, un cabrón llamado Francisco Carlos José de Austria. Ojo con este güey, hijo de don mala suerte, ¿ok? Porque aquí el viaje se complica. Francisco Carlos José de Austria tuvo seis hijos, de los cuales uno nació muerto, otro de ellos fue Maximiliano. Que en México no sabemos su historia, es Maximiliano de Habsburgo, el que trajeron para ser emperador de México y lo fusilaron en el cerro de las Campanas en Querétaro. Esos son los hijos de este güey, ¿eh? Uno nació muerto, el otro estaba de puta madre en Austria, le dicen, güey, vente de emperador a México. Y dijo, sí, a huevo, los mexas son chidos, mocos, me lo fusilaron, ¿ok? La tercera se llama María Ana, que falleció a los cuatro años víctima de una convulsión de sus frecuentes ataques epilépticos. El último de los hijos se llamaba Luis Víctor y se negó a casarse porque este güey era abiertamente homosexual. En una época en que no estaba así como que, sí, no hay pedo, mi hijo es gay. No. Y este señor, eh, ¿cómo se llama? Luis Víctor, le revalía madre. O sea, no solo decía, soy gay, sino... Andaba por la calle. ¿Qué onda, carnal? Un pinche palo, ¿qué? O sea, le valió verdura. De hecho, hubo un escándalo con él porque lo encontraron en un baño con un joven menor de edad. Por lo que fue exiliado y mandado a vivir al palacio de Klesheim donde le pusieron pura servidumbre femenina. Entonces, nos quedan solo dos hijos, ¿ok? De Francisco José Carlos. El mayor... Francisco José I, que solamente tuvo un hijo, Rodolfo, quien se suicidó, aparentemente por una crisis depresiva producto de un desengaño pasional. Y luego la esposa de este señor, de Francisco José I, fue asesinada en Suiza nueve años después del suicidio de su hijo. Se dice que cuando el emperador se enteró, dijo para sí, ahí delante de otra racita: En mi imperio la desgracia no conoce el ocaso. Así que de los seis hijos de Francisco Carlos José de Austria, solo nos queda uno, Carlos Luis. Vamos con Carlos Luis. Estas son, fueron horas hijos de puta, espero que me la den por buena. Igual que su hermano Francisco, solo tuvo un hijo. Y se suicidó. Carlos Luis era el siguiente en la línea de sucesión para gobernar el imperio austrohúngaro. Pero murió de tifus a los 62 años. Entonces, el título de emperador se iba a quedar entre uno de sus otros tres hijos. Vamos a hablar de los tres hijos de Carlos Luis. El primero, Otto Francisco, que era pedísimo y le encantaban las viejas y decían que era un salvaje. O sea, este güey dijo: Yo no voy a ser emperador, chinguen a su madre. El otro. Fernando Carlos dijo: Al chile y de huevos a mí no me interesa ser emperador. Dénselo a alguien más. Y se lo dieron a Francisco Fernando, el más enfermizo de los tres. ¿Ok? Ahora sí, hablemos de Francisco Fernando. Esta historia, mis hermanos, es la mamada porque te mezcla. Bueno, quienes recuerdan sus clases de historia se acuerdan quién es Francisco Fernando: Franz Ferdinand. El güey que asesinaron en Sarajevo y que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de él, ¿ok? Estamos hablando del tataranieto de Don Mala Suerte, cuyo asesinato Desencadenó la, la Guerra Mundial, güey, la Primera Guerra, la Gran Guerra, ¿ok? Bueno, me quise meter más en su asesinato y cómo pasó todo. Porque este solo caso, pudieras clasificarlo como maldición familiar, como efecto dominó, o como efecto mariposa y con datos muy curiosos, ¿ok? Vamos a hablar entonces del asesinato de, de Sarajevo, o Sarajevo, perdónenme la pronunciación, ¿ok? Perdón. Para ponerlos en contexto y que no se la traguen sin pretexto, en 1911, un grupo de estudiantes en la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, decidió fundar un movimiento revolucionario que llamaron Joven Bosnia. ¿okay? Supuestamente este grupo ¿qué onda? tenía contacto con una organización militar secreta llamada Unificación o Muerte y que le decían de cariño Mano Negra, quienes planificaron el asesinato en Sarajevo utilizando jóvenes del grupo Joven Bosnia y la razón era... Que los serbios estaban descontentos porque no estaban conformes con la ocupación del imperio austrohúngaro en Bosnia-Herzegovina. Estos güeyes decían, nosotros éramos un país y estos hijos de puta vienen y, y nos, nos colonizan. Ok, fue una toma territorial. Entonces, la ciudad no es como que estaba muy contenta, al menos en su totalidad, con Francisco Fernando. En este grupo llamado Joven Bosnia, vamos a hablar de tres morros. Uno de ellos. Nedeljo Kabrinovich, Gabrilo Princip y Mohamed Mehmet Basic. ¿Ok? Ahorita no hay perro. Hablemos de la mañana del 28 de junio de 1914. Es momento, mis hermanos, de que regresen en el tiempo conmigo. ¿Listos? 3, 2, 1. Ser imbéciles ser feliz, mis hermanos. La mañana del 28 de junio de 1914, Francisco Fernando y su esposa Sofía decidieron recorrer Sarajevo en una especie de mini desfile, ignorando las indicaciones de su equipo de seguridad que les decían, güey, aquí no te quieren tanto como tú crees. O sea, no mames, no hagas un pinche recorrido en tu carro, es demasiado riesgoso. ¿Por qué? Porque escogieron ese día, 28 de junio, que ya de por sí era fiesta nacional en Serbia. O sea, dices, vato. El día que estos güeyes están orgullosos de sus raíces, les traes a los colonizadores, es muy pendejo. Pero ahí no acaba, mis hermanos. Porque lo hicieron más pendejo todavía. Y dijo Francisco Fernando a su esposa: vámonos en un descapotable. O sea, en un carro convertible que se le quita el techo. Para que la gente nos pueda ver. Que dices, vato, ya son ganas de que te cargue tu puta madre, pero bueno. Lo cagado, perdónenme la expresión, del asesinato de Francisco Fernando es que hubo tres intentos el mismo día. El plan era: si sí, los morros de joven Bosnia se iban a poner Mohamed en un lugar. Eh, ¿Cómo se llama el otro cabrón? Perdóneme. Nedel, Nedelchko en otro y Gabrilo en otro, con otros morros que los iban a ayudar. Cuando va pasando la comitiva de los carros por el jardín del café Mostar, le tocaba a Mohamed lanzar una bomba o granada, no especifica bien, una bomba, dice, ¿ok? Pero por alguna razón le dio frío y, y dijo, ay, güey, no. Luego argumentó, no, es que... La posición en la que estaba... No. Se culió, ¿ok? El se arrugó. Conchitumari. Entonces, pasó el primer atentado que no se llevó a cabo. Ahí se tenía que morir Francisco Fernando. Y no se murió, ¿ok? Ojo. Los carros siguen su recorrido y llegan a una calle paralela al río Milasca. Donde aproximadamente a las 10 de la mañana pasaron cerca de Nedelchko, Kabrinovich y dos miembros más de Joven Bosnia. Entonces, Kabrinovich lanza una granada para matar a, a Franz Ferdinand. Pero, pero, pero. Número uno, como que nadie le explicó que hay que quitar el seguro y esperar unos segundos y luego la avientas. Este güey dijo: ¡No hagas nada! ¿No? no, no, ¿no? Entonces, entonces la granada pega en la orilla de la capota del convertible. Eh, o sea, escuchan el. ¿no, no creas que llegó tirando la granada y. Mm, toma, Francisco. No. Me imagino que gritó algo así como Serbia Libre o Muera el archiduque, este pendejo. Entonces avienta la granada, pega en el capote, cae al piso, el chofer se caga y acelera. Sí. Y el güey del carro de atrás. Le dice, granada, no mames. Y acelera y le explota a ellos. No murieron los dos ocupantes, pero sí quedaron muy heridos. ¿Ok? Ese fue el primero así como, güey, no. Pero bueno. Los otros dos compañeros ya no alcanzaron a hacer nada para cuando Nedelchko aventó la granada. Y luego ve que vienen por él elementos de seguridad y gente del pueblo. Y te, les habían dado unas pastillas de cianuro para suicidarse en caso de que los agarraran. Ojo, la pastilla de Nedelsko estaba vencida. No estoy inventando mamadas. Lo cual resuelve la duda de que si un veneno vencido se vuelve más, más este, nocivo o menos nocivo para la salud. Pero ahí no acaba. Nedelsko se toma la pastilla de cianuro y se echa a correr y se avienta al río Milasca. Diciendo, voy a caer al agua y me voy a morir ahí. Pero cayó justo en la orillita seca. Se puso el putazo de su vida que lo hizo vomitar la pastilla de cianuro. Entonces llegan los policías y, ¿Eh, chica está vivo. Pero puteadísimo, ¿no? Porque si este güey se avienta, así si como que muero como él, ¡pa! ¡Ah! Y luego, ¡oh! Vomitó la pastilla. <laughs> Llegó a la policía, ya ni lo corretearon, nada más, pues vente carnal, ¿no? Se lo llevaron al tanque, donde por ser menor de edad, solo le dieron 20 años. Pero nada más vivió dos, porque le dio una tuberculosis que te cagas y se murió en prisión, ¿ok? Entonces, imagínate Francisco, Fernando y Sofía. Van en un carro, en un desfile, que les dijeron que no hicieran, en un descapotable que era más peligroso, les avientan una granada que por pura suerte... No los mató. Y, y van al ayuntamiento y hablan con el gobernador. Oh, ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué pedo con tu barrio! Está bien peligroso, güey. Nos lanzaron una granada. Y dijeron: No, pues sabes que ya vayan y guárdense. Porque esto está peligroso. Y Don Francisco Fernando y Sofía dicen: vamos al hospital a visitar a los heridos. Y el gobernador le dice, güey. O sea, no. Es peligroso. Y el gobernador dice: Yo voy con ustedes. Y se sube al carro donde van y Francisco Fernando y Sofía. Entonces, los elementos de seguridad dicen: Vamos a darle por otro lado para no pasar por el centro. Ya vimos que está gacho, ahorita vamos a sacarle la vuelta. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, sí, ¿estás de acuerdo? Sí, todos dijeron, sí. Y no le dijeron al chofer. Entonces el chofer dijo, pues vamos para el centro, ¿no? Esto es real, mis hermanos. Esto es real, ¿ok? Van al hospital, paraba un carro y luego el de Francisco Fernando, pero se va hecho. Y este chofer dice, le da la vuelta a la derecha, perdón, para acá. Y todavía me imagino que el chofer empezó, ¿para dónde van estos pendejos? A él no le avisaron que iban a agarrar otra ruta. Le dan para la derecha. Y el chofer dice: Ah, cabrón, por aquí no era. Detiene el carro, lo intenta echar en reversa, pero el carro se le apaga, se le mata. Y se le queda como pegada a la marcha. Y el otro está. Tata, 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 tata. Y Francisco Fernando: ¿Qué pinches carros de mierda tienen aquí en Serbia? Oh, ahorita nos damos. Y, y Sofía le dijo: No, bombeale tres veces y le sueltas. <laughs> Para descanso, polvo, Aquí hago una pequeña pausa, mis hermanos, porque les tengo que hablar de Gabrilo Princip, el otro güey de joven Bosnia, de mano negra, que andaba en el atentado. Este güey vio como Mohamed se culió, como Nedelsko aventó la granada y no mató a Francisco Fernando. Y este güey me imagino que dijo, hijos de puta. Y se da cuenta que el archiduque sale con vida y se agüita. Y dice, "Pues ni pedo, no pudimos. Deja voy y compro unos panecitos a una tienda de delicatessen que son los que a mí me gustan." Va todo triste el vato a comprarse sus panecitos y voltea y hay un carro parado que no le prende la marcha. Y dice, "No mames, Francisco Fernando y Sofía." Saca la pistola y ve que está el gobernador también. Entonces dice: Voy a matar al archiduque y al gobernador. Pero era tan malo disparando este cabrón que le pegó a Sofía en el estómago y a Francisco Fernando en el cuello. ¿Ok? El vato, ¡paz! ¡paz! Gritos, gente que. ¡Ah, la chingada! Llegan policías por él. Este güey se va a suicidar. Le agarran la pistola y no logra suicidarse tampoco. Yo no sé qué pedo con el entrenamiento que recibieron en joven Bosnia, pero eran malos para suicidarse, mis hermanos. Malos para lanzar granadas. Malos para disparar. Capturan a este buen Gabrilo y lo sentencian a 20 años de prisión. Lo ponen en, en un muro, amarrado de un brazo, o sea, esposado, encadenado. Y aquí te vas a quedar, hijo de tu puta madre. Y el güey intenta suicidarse con una toalla y tampoco pudo. Y le da una tuberculosis que te cagas, igual que a Nedelsko, al grado que le empieza a carcomer los huesos del brazo y se lo tienen que amputar. El pobre cabrón muere el 28 de abril de 1918, debilitado por desnutrición, pesando alrededor de 40 kilogramos. Pobre criatura. El asesinato del emperador desató una serie de protestas y meses después, el 28 de julio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. ¿Ok? Y Rusia dijo: ¡A chinga! Serbia son compas míos. Entonces Rusia se mete a los putazos. Y Alemania, que era aliado de Austria-Hungría, le dice a Rusia: Pues yo le voy a hacer el paro a estos güeyes. Y Reino Unido, que le había declarado la guerra a Alemania, luego de que los alemanes invadieron Bélgica, dijeron: Ah, pues chinguen a su madre. Y Francia: si sí, es cierto, chinguen a su madre. Y por eso se hizo la Primera Guerra Mundial. Todo esto a causa del asesinato de Francisco Fernando. ¿Cómo la ven, mis hermanos? De entrada, lo de que sean tres atentados para matar a un solo cabrón, lo del río fue mi momento favorito. Me lo sigo imaginando. Ay, güey. Dice yo vi esto en Kingsman y pensé que era exagerado. No, de verdad. Y de hecho hay otra teoría. Porque la encontré nada más en una fuente y no encontré a nadie que me la confirmara. A menos que sea una confusión. Pero Sofía, la esposa del archiduque, murió ahí casi luego, luego. Está bien triste porque Francisco Fernando le decía, no mames, no te mueras. Tienes que velar por nuestros hijos. Y dicen que este güey, sus últimas palabras fueron, no, todo está bien, todo chido, todo chido. O sea, él decía, estoy bien, estoy bien. Y lo llevan al hospital y se murió de camino. Pero hay una fuente que asegura que el eh, ahí no tiene sentido para mí porque la bala fue en el cuello. Y hay una fuente que dice que el archiduque, como era muy dandy, pidió que le cosieran la camisa al saco para que no se le fuera volando en el carrito. Entonces, a la hora de querer atenderlo, no podían quitarle la camisa ni el saco y también por eso se desangró. Ahí sí no sé, mis hermanos. Ya ustedes dirán si esto fue mala suerte, una maldición, una consecuencia de actos, un efecto de mino, un efecto mariposa, como ustedes lo quieran llamar. Pero no pueden negar que ni Hollywood se avienta a estas triquiñuelas y estos, ¿cómo voy a llamarlos?, como arreglos para una sola muerte. En fin. Vamos a ver qué dice la raza. El aprendizaje de esta historia es cuidar con la tuberculosis, dice Kills Reps. ¿Cuántos años tenían los morros? 26 y... No, 17 y 19, perdóname. 17 el de la granada, 19 el del balazo. Eh, Esos Franciscos cómo causan problemas, dice Jorge Ocampo. Eh, la maldición de los Romanov Sí, luego vemos la de los Romanov También lo de Rasputín, está cabrón. Triquiñuelas, dice. Pues son palabras de señor, güey. Y el que se quedó con el coche moría por comprarlo. Ah, por cierto, este Gabrilo, el de los panecitos, andaba bien agüitado porque él no quería dispararle a Sofía. Esto es real, ¿eh? Lo, lo confesaron y su agüite era: al Chile yo le quería dar al gobernador porque se subió en ese carro. Mi intención era matar al archiduque y al gobernador, pero no a la esposa. Y los hijos de Sofía y de Francisco Fernando. Hicieron una carta diciéndole algo así como carnal, este pedo así es, de nuestra parte no hay rencores. Pero uno de los hijos dijo, tu puta madre, yo no firmo. Que uno no puede más que identificarse y decir, sí, güey, chinga tu madre. Ay, me arrepentí de matar a tu mamá, chinga a tu madre. O sea, no se arrepienta, perro. Eh, bueno, saludos para la raza. Eh, esta fue clase de historia. El de la Granada está bien menso, dice Aranga. ¿No murió el gobernador después? Pues sí, me imagino que después murió, ¿verdad? pero no murió por, por el ataque. ¿eh? O sea, es nada más Francisco Fernando y Sofía. Pero chequense en serio. Si tienen chance, pongan Francisco Fernando de Austria, chequen su historia y la de sus antecesores. Y esta familia está maldita, mis hermanos. No puede ser tantas tragedias. O sea, se chingaron a los Kennedy. Estos güeyes fue así como todo el pedo de los Kennedy Paus es un martes, güey. Estaban desgraciados. Desde el papá, del papá, del papá, del papá, del papá y te digo, el primer güey del que hablamos, que no es el primero, hay otros más con más casos de hidrocefalia, con más muertes prematuras, pero ya no quise extenderlo más. Y te digo, son parientes de María Antonieta, güey. La que se casó con Luis XVI. Que murieron decapitados. Que tuvieron pedos con Madame Dubarri y Luis XV. O sea, toda esta maraña. Ya quisieran las pinches series de esas que. De Desperate Housewives. De aventarse una de estas. En fin. La siguiente semana, mis hermanos. Voy a hablar de un tema que me apasiona y que habla de apasionarse. Vamos a hablar de otakus. Pero ojo, no de la manera que ustedes creen, se los prometo. Siempre desde el análisis objetivo y respetuoso. Porque la raza luego lo empiezan a amar de que sí, las que no se bañan. No, señor. Hablaremos de eso, de dónde viene la teoría. Pero vamos a hablar del término otaku y les voy a demostrar que todos ustedes y todos tus conocidos son otakus. Todos. Próximo miércoles, no se pierda, estoy aburrido, hablaremos de Otakus. Gracias a este maravilloso equipo de producción, los Animaniacs, Rubén Stelfores en la transmisión, Saúl Vázquez en los audios, en los efectos de sonido, señor Derek Villaseñor en el audio, Jamie Roots y Rachel Acosta en el análisis de comentarios y en, en el TikTok. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan cada miércoles. Les recuerdo que está disponible en Spotify. Ya están los episodios de Toy Aburrido, totalmente gratis y listos para que usted los escuche en el carro, en su casa o cagando. La verdad es que a mí no me importa. También suscríbanse al canal de Permítame ser franco. Vamos a subir la alfombra roja, se viene el detour, se viene, todavía falta el tirando, bola de del de roast. Falta, faltan chingo de cosas. Vienen cosas lindas. Hemos estado trabajando a marchas forzadas para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Franco Escamilla. Esto fue, estoy aburrido.